Va a realizar ahora un doble mortal y medio hacia atrás. Vamos a ver si arregla un poco el inicio ese, si consigue concentrarse también. Posición carpa, segunda vez que va a hacer este salto en competición. Ahora bastante mejor para Valeria este salto. Valeria, eso es, aplausos en la grada que hoy la tenemos pobladísima. Así es. Bastante importante lo que es esto, el momento de estar ahí en casa y poder competir. Pues un 5.5 un tanto riguroso, 6.5 y 7 es para el resto del jurado. Así es. Mientras vemos ahí repetido la carpa muy bonita de Valeria en el la plataforma. Vamos a ver a Valeria en su equilibrio. Vamos a ver qué tal se salto le da. Salto prácticamente nuevo para ella desde la plataforma de los 10 metros. Vamos a ver qué tal se le da en esta oportunidad en la competición. Tenemos también un vendaje ahí en la pierna y se le escapa el equilibrio ahí a Valeria. Pierde ahí un poco la concentración. Vamos a ver si puede centrarse. Ahora volver a retomar la confianza para volver a levantarlo. A ver si consigue poner el foco donde en el salto. Olvidarse de este... este error en el equilibrio y consigue sacar el salto. Ahí consigue el equilibrio. Ahí lo logró sujetar y el otro lo había subido también, pero no se percató que se le fue un poco su cadera hacia atrás y por eso al momento de levantar las piernas para unirlas se le fue pasada y por eso se le cayó el equilibrio de manos. En este caso algo penalizada porque fue bastante rápido. Hay que mostrarle al juez que tenemos dos hacer el mismo salto que realizó Macy, tres vueltas y media adentro en posición C. Creemos que sea bastante mejor, así será para Valeria. Pues entra también bastante corta ahí Valeria. Y pocas veces les he visto hacer el salto de esta manera. No sé qué ha pasado ahí. Pocas veces veo a Valeria haciendo el salto de esta manera. Y también el salto anterior ha podido tener algo que ver. Vamos a ver, Valeria se acaba con buenas sensaciones después de los dos últimos saltos que no han sido buenos para ella. Va con este 5.253B que también hemos visto a muchas saltadoras. Vamos a ver su salto. Salto también un poquito corto en la entrada. Así es, Valeria se ha quedado algo corta ahí en la prueba. Nada fácil reponerse después de esos dos saltos anteriores. Se va a quedar con 184 puntos. Muy alejada de las puntuaciones que dan acceso a semifinales. Había como para percatarse eso de que estás de lado. Sí. Va a saltar Valeria, la primera representante de España, a realizar exactamente el mismo salto que le hemos visto a la ucraniana. Doble mortal y medio adentro. Veremos el salto. Bueno, bien. Salto. Bastante bien para Valeria Antolino. Empiezan los saltos de nuestra delegación española. Buen nivel. Qué bueno. Bien. Levemente corto hoy al final, pero la hace puntuación buena. Sí, ahí vemos. Puntuaciones. Sí, exacto. Máxima concentración también. Bastante bien bastante ahí. Bien, salto, el salto. Sí, para asegurarlo. Un poquitito corto ahí al final, levemente corto ahí al final. Pero bastante bien, se lanzó ahí para asegurarlo. Sí. Porque la conoce bastante bien los saltos. Mira, 6.5, buenas puntuaciones, está ya en 111 puntos. Bastante bien, bastante buenas. Saltadora que ahora compite por España, pero... Por eso les costó un poco la entrada al final y un poco corta por eso. Vamos a ver a Valeria. Vamos a ver a Valeria. Doble y medio atrás, en posición C. De momento estamos viendo buen concurso de Valeria. A ver si puede seguir.
Bueno, no estaba mal salido. Creo que se siente algo rápida, algo bien, y por eso abrió un poco pronto. Uh-huh. Ahí abrió un poquito pronto la momento de la entrada, por eso le cuesta de la apertura y por eso el momento de la entrada pues cae corta. Ahí lo podemos ver en su cara. Me ha parecido un poco parecido. Uno diga, bueno, me gusta más este lado en trampolín, y otros dicen, bueno, me gusta un poco más a la izquierda, un poco más al derecho. Cuando hacen salto sincronizado, hay alguno que elige la tabla de donde siempre sale para su salto sincronizado y ya se queda ahí. No le prestan mucha atención. A ver el salto de Valeria. No le presta atención mucho a eso. Cuando veíamos a Valeria, se le fueron... Buen salto ahora también. Al momento de salir, a ver si lo vemos en pantalla, se le va un poquitito las piernas ahí al momento de salir. Sí, se queda un poquito floja de salida, pero... Aún así las puntuaciones no son del todo malas. Por eso, a pesar de que lo defiende hasta el final... Vamos a ver. Para pasar de ronda a la semifinal. Mientras habíamos visto a Ana Arnautova, la ucraniana, que es la saltadora más joven de la prueba, que se va a quedar fuera de las semifinales también. Y Valeria va a hacer el mismo salto que la americana, se doble mortal y medio adelante con tirabuzón. Vamos, Valeria. Ok, bastante defendido, un poco lento lo que fue su rotación, pero lo luchó hasta el final para poder entrar en la vertical. Por eso le costó un poquito limpiar la entrada ahí, por eso lo vemos. Pero bueno, lo luchó ahí hasta el final. 6 y medio puntos, 240. De momento está tercera, provisional. Es. Quedan unas cuantas saltadoras. Vamos con el primer salto de Valeria, que va a saltar este doble mortal y medio adentro. Posición encogida. Mucho ánimo para Valeria. Veremos a ver si se puede meter ahí en esa final. Bien, bastante bien para Valeria. Un poquito corto ahí al final, pero técnicamente bien. Ahí la cabeza un poquito adentro al final. Pero buena forma también de comenzar. Está bien para empezar. Primer salto del 50. Dos vueltas y medias inversas en posición C para Valeria. Bastante bien para Valeria, se sentía un poco pasada y hace el gesto de la entrada un poco pronto antes de pasar los pies hasta dentro del agua, pero técnicamente bastante bien, buena altura, buena rotación. 107 ya para ella. Ya Antolino en ese tercer salto suyo, el 205C, doble mortal y medio atrás, encogido. Vamos a ver cómo le va este tercer salto a la saltadora española. Ok, algo parecido al de la preliminar, algo corto también. La posición encogida era buena, pero quizá en la entrada se queda ahí con 154 puntos. Viene con el 107C, triple mortal y medio adelante, posición encogida. Bueno, bien, algo pasado igualmente que en la preliminar. Me da la impresión de que vuelve a fallar un poquito ahí en el momento de salir, pero... Se pone con 199. Doble mortal y medio adelante con un tirabuzón. El salto de mayor dificultad de Valeria en esta semifinal. 3 puntos de dificultad. Bueno, bastante más rápido que el de la preliminar. Único que se apresura un poco el momento de la entrada y por eso se le pasa ahí al final. 2:49 se va a quedar. También mejorando su marca de la preliminar, donde hizo.